Take you up in boom, boom, bow, shaboom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Bueno, hermosas, ahora vamos a estar renovando esta banquita. Esa banquita yo la tengo en el pasillo de mi casa. Era de un color, pues, como cafecito, como rojizo, era así. Después yo la estuve pintando en color negro porque ya estaba bastante maltratada de aquí, si se fijan, por mis gatos. Entonces, para cubrirla rápido, la pinté en color negro con pintura acrílica. Y sí me duró, muchachas, pero pues ya me cansé de estarla viendo, ya nuevamente está maltratándose. Entonces la voy a estar lijando. Voy a estar utilizando de esta lija que es del 60. Esta se lleva todo el color, todo, muchachas. Además la pintura, la de atrás ya está vieja, se cae rápido. Y esta, al ser de agua, pues está cayendo demasiado rápido. Entonces, pues sí, muchachos, vamos a darle a eso y vamos a ver cómo se va a renovar. Así quedó, muchachas, ya de todo a todo, pero miren el piso, ay Dios, así quedó. La parte de atrás también ya está toda lijadita de todos lados y ahora la vamos a estar preparando, la vamos a llevar para abajo para ponerle su tinta, barnizarla y a todo. Y que no se haga el reguero que se está haciendo aquí, porque ese, si le cae tinta o le cae barniz al piso, pues va a costar más trabajo sacarlo. Vamos a... Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Aki Flores y este es mi hogar. Bueno, chicas, el otro día les había grabado un poquito de que habíamos... Bueno, de que me puse a retocar las paredes del mismo color, pero ya se veían muy manchadas. Ahorita vamos a hacer un cambio a mi estudio. Me va a acompañar mi hijo y él es el que me va a estar ayudando por acá. Anda, mi hijo, saluda. Entre los dos vamos a estar cambiando todo. Se van a cambiar las repisas del lugar. Este mueble también, el escritorio, pues ya lo habíamos puesto aquí para ver cómo se veía y creo que se ve mucho mejor. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Así es de que bienvenidas y pues, ¿qué les parece si comenzamos este video? So I thought I needed.
miren, muchachas, no les había grabado porque me puse a hacer de comer y nos pusimos a ver cómo iba a quedar porque no quería quedar. Estábamos, ya queríamos regresar todo otra vez a su lugar, pero ya quedaron por allá las repisas, las está acomodando mi hijo. Acá quedó este mueblecito, ahí está el escritorio y miren, por acá quedaron ya estas cosas así. Bueno, estos, el librero va a poner las bocinas de su estéreo de aquí, así, va de un lado y otro de otro, y por acá va a estar así. Entonces, pues, ya falta menos, muchachos, ya miren, ahí quedó ese mueblecito. Y pues, sí, así vamos, es tarde, ya, pues ya yo creo que van a ser como las 8, y todavía no le vemos el fin a esto, pero siquiera ya lo pudimos acomodar. Por acá quedaron más cosas, la otra mesita que tenía, este mueble, y todo. Pero bueno, todo sea porque quede ya diferente y se vea pues bien. Esta serie la voy a estar quitando ya, muchachas. Ay, no se me vayan a marear. Esa serie la voy a estar quitando, pero quizás la ponga en otro lugar, a decorarme, a ver cómo queda, cómo se ve. Y bueno, pues yo creo que aquí les dejo el video. Bueno, ahorita ya que queden acomodadas los muebles bien, se los voy a enseñar, pero ya en otro video ya decoramos. ¿Qué les parece? O si no está muy largo este, pues se los enseño aquí. ¿Va? You make